controló de que llevaba un baúl donde llevaba dinero de plano. Los desnudaron y los metieron en las piletas del añil. La gente ni se dio por enterada ni nada de esto, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Bueno, y ella dice que cuando se levantaba miraba pisadas azules. ¡Oh! Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a Guatecuento, el podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Estamos acá, Javier Corleto. Muchas gracias. Ya dijimos en otros episodios que sos cineasta y que sos... ¿qué otras? Que sí, por ahí también. Un amigo me estaba inquiriendo, ¿verdad? Lo digo rapidísimo. Y me decía, pero en cineastas en Guatemala no hay, me decía. Ah, ok. Claro que sí, le digo yo, pero vos sos cineasta. Lo que sí. No hay es pista. Sí, lo que no hay es pista. Entonces, es que cualquiera dice que es cineasta. No, no, no. ¿Cualquiera? El que trabaja cine es cineasta, así sea actor, guionista, editor o lo que sea. Entonces, por favor, cine en Guatemala sí existe. ¿Verdad? Por ahí andan unas bolas de que nosotros no somos cineastas, de que. Lo que no hay en Guatemala es industria de cine, que eso es muy diferente. Exacto. Porque no quieren, bueno, eso es otra cosa. Entonces eso es, ¿verdad? Sí, ya está en primer lugar, gracias. Hay un comediante español que se llama Luis Pedradita, que es muy buen comediante. Pedradita, sí. Es mago y es director de cine también. Claro. Y justamente le decían, bueno, ¿por qué no meterse más en el cine? Y él abre, no les voy a decir toda la respuesta, pero abre la respuesta diciendo, el cine es un juguete caro. Es cierto. Que la verdad. Es plata, ¿no? Es cierto. Y Piedradita tiene hasta aquí el fleco. Sí. Entonces, más difícil. Exacto. Imagínate hasta dónde tiene la pelona, ¿verdad? Porque sí. Ese es el estrés, ya lo tiene acá. Y sí. Ya se lo echó aquí. Bueno, Carlos Seseña, ya dijimos que sos historiador, pero decínos otra profesión que tengas que no sabemos. Escritor. Escritor. Ahí está. Muy bien. Y yo, Juancho Carbono, voy a decir una profesión que ustedes no saben que tengo. Ya dijimos en un episodio que soy ladrón de medio tiempo, entonces no cuenta. Hago títeres a veces. ¡Ah, sí! Veces. Muy buenos. Acabamos de ver las fotitas. Sí, los haces así. Él pues, los hace. Ajá, los hace. No me dedico a hacer títeres, pero me han tocado ocasiones y me ha tocado hacer muchos títeres. Pero bien hechos. Sí sabes pero hacer títeres. Ajá. Sí me sé así no sos titiritero, sino exacto. ¿Cómo se llamará el que hace los títeres? El que hace los títeres, no sé cuál es. ¿Titiritero? ¿Será? Sí, pero es que el titiritero dicen que manipula. Marionetero. No, porque títere es cualquier exacto. Títere. Marioneta. Marioneta es el que cuelga. No, marioneta es la que cuelga de hilos. Pero todos son títeres. Todos son títeres. Pero algunos son marionetas que cuelgan de hilos. Muy bien. Muy bien. Hiciste un. Entonces un títeres, sos titiritero, digamos. Ajá. Digamos que sos titiritero, entonces. Ahí está. Sí, pues ya hablamos de otras cosas que no sabían, tal vez. Que ah, somos. Qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Y qué nos trae hoy, Carlitos? Bueno, fíjense que perdón. La antigua Guatemala, hoy vamos a hablar de la antigua Guatemala. No. Sí, porque aparte de que es un ícono en Guatemala, la antigua, en todo sentido, han pasado muchísimas cosas allá. Hoy vamos a hablar un poquito de historia que va junto con lo paranormal, digámoslo así. Uh-huh. Y que sucedió realmente, les voy a explicar. Sí, fue un caso real. Ok. Sin embargo, el lado paranormal solo lo vivió una persona. Ah, ya. Pero, solo hay un testigo. Pero hay un porqué. Ella... Sí se le cree de que recibió lo paranormal. Okay. Te voy a explicar por qué. En Guatemala, en la antigua Guatemala, a principios del siglo XIX, todavía era la abandonada, que era, no era la antigua Guatemala como tal, sino era la ciudad abandonada. No era patrimonio cultural de la humanidad, no era abandonada. Nada. Sin embargo, las ruinas estaban en mejor estado que ahora. ¿Por qué? Porque no habían sucedido los terremotos del 17 y 18. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ni el terremoto del 76. Entonces. Ni la invasión norteamericana. Bueno. La antigua. Es que la pues antigua. Pues ya estaba en eso. ¿Ah, sí? Ya en el siglo XIX empezaron los gringos a comprar ahí. La antigua es verdad, la verdadera Gringolandia. Es Gringolandia. Sí. Es la verdadera ahí Gringolandia. Se habla inglés. Sí. Y segundo idioma, español. Ajá. La verdad.
La verdad, sí. Hasta Harrison Ford. Bueno, sí. Esta historia es en la segunda calle de la antigua Guatemala, que era la calle donde estaban los meros meros, digámoslo así. Por ejemplo, vamos a tener un en vivo allá en USAC, y Crespo Suárez, de uno de los que vamos a platicar, ya les dije, pero es lógico que hable de él ahí en USAC. Claro. Él vivía allí, en la segunda calle. Pero en Antigua. En Antigua Guatemala. Okay. Y esto aconteció frente a donde estaba su casa. Él venía con Pedro de Alvarado, Crespo Suárez, y entonces tenía ahí toda la manzana esa, era de su casa, pero como pasó el tiempo, estamos hablando ya del siglo XIX, no el siglo XVI. Ajá. Entonces, vivía frente a Crespo Suárez, donde estaba el predio ese, que ya no era la casa, porque habían, a principios del siglo XIX, empezaron a botar casas para volverlas nopaleras. 1800 y no, nopaleras. Nopaleras, sí. ¿Qué es eso? ¿Es nopales? ¿Nopales? Ah, o sea, cultivar nopales. Cultivar nopales. ¿Pero para qué era cultivar nopales? Que es, en esa época era el de vamos a quitar la casa y vamos a hacer un parqueo. Sí. O sea, eso es la hora, pero ahora es vamos a quitar la casa, vamos a hacer nopaleras. Y va a estar todo así, todo feo. Ajá. Y vas a poner un rótulo y los nopales y un rótulo que dice nueva administración. Sí. Y los nopales. 1824, más o menos estamos hablando. Poquito después de los nopales. Ajá, era para el añil. Ah. En los nopales es donde se producen los gusanitos. Para teñir. Para teñir el azul. Uh-huh. El añil, el color añil más que todo. Uh-huh. Entonces, esa era el cultivo. Ajá. Sí. El cultivo de Guatemala. Históricamente, el tinte azul y el tinte morado, muy valiosos. Ah, totalmente. En la historia de la humanidad. Y es una de las razones por las cuales el morado se volvió de la realeza. Sí. Porque era carísimo. Totalmente. A las únicas a las que les alcanzaba. Y los mayas, por ejemplo, el azul maya era. Ajá, el. Increíble. Entonces ya era así como chimina papi. Pero ese, estamos hablando de ese azul que viene de este mismo. Del gusano que está en el nopal. El azul añil, digámoslo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces demolieron los muros y todo lo demás. Sí, recuerdan en la película Apocalipto, que no es tan fiel, digamos, a lo que es el mundo maya, ¿verdad? No es tan fiel. ¿Qué? Pero salía. Sí, pero no es tan fiel. Tiene algo ahí, ¿no? Ahí sale en donde los tiñen a ellos antes de sacrificarlos con el azul. Azul. Ajá. ¿Será ese azul? Pero no. Ese azul. Ah, ok. ¿El añil es el mismo azul maya? No, es diferente. Ah, ok. Pero viene saliendo del mismo lugar. Más o menos, más digamos, o menos. Bueno. Otro día hablamos de los colores mayas, de dónde salían y todo. Bueno. Ok. Sí, sería bueno. Esa es otra que les llamo a que pongan en los comentarios si quieren que hagamos ese episodio. Los colores mayas. Sería muy interesante para sí, decir, sí, porque tenemos los colores que usan los pueblos. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Si no, no hay así. El negro, el amarillo, el rojo, todos esos colores que son emblemáticos de donde salía. Ah, bueno, entonces, Juan de la Cruz Vallejo vivía frente a esta casa de Crespo Suárez. Tenía 22 años. Era lo del añil. El 15 de marzo de 1838, les estoy hablando ya de 1838, desde 1824 al 38 se hizo todo esto de las nopaleras y todo lo demás. Uh-huh. Él se dedicaba a eso, pero ese 15 de marzo de 1838, él vio que pasó frente a donde estaba su casa un señor que llevaba mulas y llevaba un cargamento y todo lo demás. Este cuate, Juan de la Cruz, que se llama igual que el de la Llorona, Juan de la Cruz Vallejo, él dijo, este lleva dinero, este lleva bastante dinero. Se ve adinerado. Exacto, entonces lo que voy a hacer es, le voy a decir que se quede aquí, porque estaba buscando, le preguntó, era un nicaragüense, que era sirviente de un comerciante francés que traía dinero y traía cosas de Puebla, de México. Entonces venía desde ahí para. O sea, las mulas venían bien cargadas. Totalmente. Y traía dinero.
Entonces, dijo, le voy a dar posada. Y se va a después horrible. Le voy a dar matarili. Matarili. Y me quedo con las Barbies. Sí. Y entonces le dijo que con mucho gusto se podía quedar ahí. No hay ningún problema. Y él llevaba a su sirviente que se llamaba Ceferino. Okay. Entonces se quedaron Ceferino y él allí en esa casa. Todo muy bien. Me encantan los nombres de antes, Ceferino. Sí. Todo muy bien. Y Antonio Mendoza se llamaba el nicaragüense. Ellos se quedaron, dejaron ahí sus mulas adentro porque como era una casa grande. Uh-huh. Las parquearon ahí. Sí, y él controló de que llevaba un baúl donde llevaba dinero de plano. El baúl lo metió él al cuarto donde que le habían dado y dijo, este es dinero. Este Juan de la Cruz era muy, ¿cómo se dice cuando? Confiado. Suspicaz. Suspicaz, sí. Porque dijo, este es dinero. Y aparte trae ahí, ah. Habló con otro que también era de la misma calaña que él, solo que era ya un ampón reconocido. Sí, este no era reconocido, digamos, pero era... O sea que armaron todo malo. El plan para poder... Ajá. Ahí en el rato, pues, o sea... De... Con Matías Penados, que solo con el apodo, y ustedes ya van a poder... Piltrafa, le decía. Piltrafa. La madre, piltrafa. Piltrafa. ¿Significaba la palabra piltrafa? Piltrafa es lo peor, basura. Escoria. Escoria. Exacto. Piltrafa. Ya solo con piltrafa, eso. Vení. Exacto. Es como que ahorita dirás, vos pedazo de pi, que ese fuera tu apodo. Es igual. Sí. Es igual. Qué bonito, ¿verdad? Piltrafa. Sí. Que manda. Ajá. Pilti. Sí. Y este era el que había contactado, al que contactó el otro, que era sí. Ladrón. Lo conocía, era un ladrón. Ya se armaron. Ya se armó ahí. Entonces, la era un cuatrero de la época. Totalmente. Entonces le dijo este Juan de la Cruz: mira, estos traen pisto. Entonces yo me voy a quedar con el pisto que está ahí. Vos te quedas con el cargamento. ¿Qué te parece? Démosle. Perfecto. Entonces. Pero tenemos que deshacernos de ellos. Sí, no pues, importa, o sea, los que... matamos. Ay, claro. Sí, eso es lo de menos. Piltrafa. Exacto, lo de Piltrafa, menos. ¿No? Yo sí. Me encargo, te dijo. Exactamente. Y entonces, pues los... Ah, los me echaron. Los mataron. Ah, sí, okay. Los mataron. De una vez, mataron. O sea, no pensaron de una vez. Nada. Esta historia no es acerca, este es el contexto, caballero. Nada. Esta historia no es acerca del crimen. Nada, nada. En este negocio no hay piedad. Esto no, también. Nada. Entonces los desnudaron y los metieron en las piletas del añil. Y quedaron al fondo del añil como avatars. Estaban entonces como avatars azules, cabal, como los de Apocalipto, pitufos también. Así, así que pitufos, los hay otros azules. Pitufos. Quedaron como pitufos. Hay otros azules. Pero eran cadáveres cuando las ya pistas estaban de blue. Así, claro. O sea, ya los habían matado, los mataron, les quitaron toda la ropa la quemaron. Y ellos los metieron allí hasta el fondo de las piletas. Las piletas todavía existen allí. Al final les voy a contar dónde quedan. Y los dejaron ahí durante un tiempo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de él? Sí, sí, porque ¿de dónde los enterraron? Porque ahí fue el escondite, nada más. Ajá. Ahí los escondieron. Sí. Pero Piltrafa, le dijo él a Piltrafa, entonces tenemos que sacarlos de aquí para llevarlos a otro lado. Uh-huh. Pero yo no le entro a eso. Ah, ok. Él solo. O sea, yo los maté, pero en eso sí, no lo meto. Con gusto, sí. Los mato, pero. Ese no es mi chance. Los he hecho ahí, no. Sí, es, mira, no yo soy no criminal, pero el tema de la limpieza, francamente, a mí no. Es que me da asquito, la verdad, ya. Me da como asquito. Ajá, sí, asquito, sí. Ay, es que no puedo ver sangre. No puedo ver sangre. Además, están azules. Ajá. Están azules. Están azules. Ajá. Bueno, entonces. Iba a llegar un detective a encontrar las pistas de Blue. Eso sí estuvo buenísimo. Muy bueno, sí. Barras, dirían los comediantes. Entonces, busco a otro, uno de apellido Cristales. Cristales. Y él le. Él me suena el apellido. Le pagó, sí. Saludos a Cristales. Saludos. Y él le pagó para que se deshicieran de ellos. Es decir, lo sacaron de la pileta. Ajá. Después de cierto tiempo. A saber cuántos días llevan ahí. A saber.
Y la gente nunca se dio cuenta de que, como venían, digamos, lo bueno de él es de que venía el cuate, nadie lo vio, él lo vio, uh-huh. Lo mataron, las mulas aquí, Piltrafa se las llevó. Ajá, o sea, pues se deshicieron de las mulas, ¿verdad? Incluso también. Si alguien los hubiera visto entrar, pues si no los vio salir, pues los habrán salido muy de madrugada. Sí, o sea, no había motivo para sospechar. Nada, ¿no? O sea, claro, entonces no eran de nadie vio nada, y luego los esconden en la pileta. Y no se sabe nada. Y ahora tengo burras nuevas. Y para sacarlos, entonces. No, porque Piltrafa se lo dieron. Ah, sí. Para sacarlos, ahí sí. Tenían que tener mucho cuidado. Ahí estaba ahí el problema. Entonces, Cristales y Juan de la Cruz los sacaron en unos canastos que eran exprofesos para el añil. Metieron ahí los cadáveres. Se los llevaron. ¿Qué tamaño eran esos canastos para que cupiera una persona? Se lo llevaron al cementerio San Lázaro, los enterraron allí. Ok. Y aquí no pasó nada. Uh-huh. Fuimos nítidos, no pasó en absoluto. La gente ni se dio por enterada, ni nada de esto. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. Bueno, primero alguien que vio que llevaron allí y los iban a juzgar a este Juan de la Cruz porque algo raro había hecho esto. No era, otra cosa, no era de común, asumir. No era, algo había hecho. Entraron las sospechas. Exacto, comportamiento sospechoso por andar acarreando algo canastos de añil al cementerio. Sí, sí, sí. Entonces llegó a oídos del presidente, que era Mariano Gálvez. Tan chiquito que era el país entonces, ¿va? Súper. O sea. Súper. Y eso que él no estaba, fue por teléfono, sino él estaba en la abandonada o en la antigua, como quieran decirle, y Mariano Gálvez aquí. Pero lamentablemente, Mariano Gálvez ya fenecía su. Se fue, llegó Rafael Caldera y todo lo demás, entonces no se le juzgó. Ah, ok. Sí. Se quedó ahí en el aire. Se quedó todo ahí, bueno, ni modo. Pero, años después, 1846, se reabrió el caso. Les voy a explicar por qué. La esposa de él sabía todo el rollo, sin embargo, no fue cómplice, pero sí sabía que. Sabía que era un malandro también, por supuesto. Y ella dice que. Cuando se levantaba, miraba pisadas azules. ¡Oh! Que venían del cementerio. Ella salía y miraba que las pisadas venían del cementerio. Cuatro pies. Pues, ajá, cuatro dos pares, ¿verdad? Ajá. Del señor francés y el. No puede ser. Del nicaragüense y Ceferino. Y Ceferino. Ceferino. Las huellas azules. Las huellas azules. Ajá. Eran las pistas de Blue Cabal. Pero ajá, sí, exactamente. Nadie más las miraba. Nadie más las miraba. Nadie más miraba esas huellas. Ah, ok, solo ella. Solo ella. Y en algún noche, momento. Y escuchaba, ajá. Escuchaba ahí en la casa donde está la pileta que se oía. Que se salían de allí. Ella iba a ver, nada. Volvía a ver las huellas azules. Total, okay. La conciencia hizo. Mira, pues eso fue en 1838. Uh-huh. Y en 1846 ella va con la policía, sí, pues. Y le dice todo. Es decir, la señora se sentó en su sillón de pensar. En su sillón de pensar. Y dijo, no, esto no puede seguir. Ajá. Tengo que ir a decirle a la policía. Ya no quiero ver azules. ¿Sabes? Ajá. Sí. O sea, la presión de sus visiones la hicieron ir a la policía. Exacto, y confesar todo. Absolutamente de que en 1838. Y ponerle el dedo a su marido. Piltrafa, porque, ¿sí? Y a Piltrafa. Y a Piltrafa. A Pilti, sí. Pilti. Ya, Pilti, Piltrafa. A Pilti, dice. Sí, a Piltrafa. Entonces lo habían. Él lo agarraron. Fueron al cementerio. Estaban ahí enterrados. Se dieron cuenta. Descubrieron todo. Que todavía tenían pigmentos azules. Descubrieron todo. Sí, pues, ajá, sí, estaban azules los cadáveres. Y entonces, definitivamente, a muerte, ¿va? Claro. Condenado a muerte, a fusilado. Fusilamiento, sí. Fusilado. Sí, sí. A fusilarlo en el cementerio. Ajá, en el muro del cementerio. En el cementerio que era de San Lázaro. En San Lázaro, donde estaban aquí enterrados. Aquí en Guate, sino allá. Donde estaban enterrados. Sí, donde estaban. Sí, yo estaba en mi mente, estaba pensando en el cementerio de la zona 3, de toda la razón, pero era el cementerio. En el San Lázaro, sí. Sí. Y lo fusilaron. Mientras seguimos, ¿dónde podemos ver Guatecuento? A ver, anuncios parroquiales, damas y caballeros. Ustedes pueden ver Guatecuento en
Pues en YouTube, sí, seguramente nos están viendo en YouTube, en Spotify nos pueden escuchar para que los acompañemos mientras andan en el carro. Y también estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos. Así es. Y en las cableras del interior de la República, también en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. A todos sus. Y algo importantísimo, estamos en todos sus celulares. Ahí, sí, estamos, ahí está, en todos sus celulares. Ahí es. Tablets también, ahí estamos. Ajá. Bueno, continuamos. Entonces, esta señora veía las huellas, sí, toma la decisión de ponerle el dedo a su esposo y al. Y al. ¿Cómo es? Pantitrafa no lo encontraron. Ah, no lo encontraron, no, porque lo van a encontrar. Pantitrafa ni a cristales. Y le dicen: a ver, caballero, es usted sentenciado a muerte vía fusilamiento. Exacto. Fusilación, iba a decir yo. Uh-huh. En la pared del cementerio de la Antigua. Sí. ¿Y los gusanitos no los habrán? Sí, bueno, sé. Bueno, entonces. Los del añil, digo, ¿verdad? Él empezó culpable, a tener, sí. Él empezó a tener miedo de ir al cementerio San Lázaro porque ahí los había enterrado y ahí lo iban a matar a él. Ay, no, no quería ir. No quería ir. No pero quería él andaba ir. Libre, o sea, en aquella época, usted lo vamos a fusilar y lo no, dejan no, libre. No, no, lo llevaban engrietado. Ah, no, ajá. Él, no, él no tenía miedo de ir ahí a que sí, lo. Ya estaba arrestado, a la ejecución. Pero entonces, no. Como que se encaprichó, digámoslo así, y ya no llegó al cementerio San Lázaro. Entonces tomaron la decisión de fusilarlo en San Agustín, antes de San Lázaro, mucho antes. Sí. Pues donde están las ruinas de San Agustín, uh-huh. Ahí fusilaron a este cuate que se me había olvidado, 2,000 pesos oro había robado, o sea, sí había dinero. Ah, ok. 2,000 pesos. Eso oro. Es lo que cargaba también el nicaragüense. Exacto. Uh-huh. Cargaba. La mercancía. Pintrafa, más, que sigo, la mercancía. Ajá, sí, pues. Pintrafa, ya esas burras ya las había vendido mil, en el. 2,000 pesos oro. Ahora, ¿en aquel tiempo? ¿Vos qué ahora sos? ¿Vos qué sos? Es que, pero es que de 1830 y la. Está ¿cuándo? Duro. 1838. Sí. 1838. 2,000 pesos oro. Ah, grande, vamos a ver si encuentro algo. Y ese dinero, este, ¿y ese dinero que como ya se murió el nicaragüense, ¿a quién se lo tenían que devolver o? ¿Qué pasó con ese el dinero? Francés que era su patrono? Ah, a él se lo empezó, empezó a investigar. No sé si al final encontraron los 2,000 pesos. Sí, porque lógicamente después de 10 años. Porque estamos hablando de unos 10 años, sí. En 10 años se gastó el dinero. Sí, 8 años, creo, 1838 a 1846 ya se lo había gastado. Sí, se lo gastó, pues. Viéndolo cómo era. Sí. Claro, tenía el mejor lechuín de tiempo. Sí, no, ya no encuentro como cosas de esas, pero dice una moneda de oro del 1900. Uh-huh. De 1900. Uh-huh. De México, ¿no? O, uh-huh. O de una moneda de 1900. Oro de los 1900. Ok. Que no es 1800 y pico. No. Una moneda de oro puede estar costando 571 euros. Una moneda. ¿Por 2,000? Solo para tener una idea. Digamos unos $500. Sí, aproximadamente. Sí, digamos que sí. ¿Y cuánto era? 2,000. 2,000. Ajá. Mm-hmm. Sí, es que cabal, creo que hay monedas. 500. Como hay monedas conmemorativas también, que han salido recientemente. Pero bueno, digamos que por ahí andaría. Ajá. Multiplicar 2,800 por 500. Sí, por supuesto. Por ajá. 500. Sí. Sí, estamos hablando de plata. Sí, que pistal. Sí. Sí, porque ponerle esto, pero esto ya es como más, creo que es más contemporáneo. Dice los precios de venta y compra del la moneda de 20 pesos oro. Es de ahora. Ajá, exacto, pero la compra, el banco te lo compra a 13,800 pesos mexicanos. Wow. Una de 20 pesos oro. Pero ajá, no quiere decir que sean imagínate antiguas. Sí. El, o sea, tener la moneda, claro, como tal empieza a ser una no pieza solo, de museo. No ya solo no del es siglo XIX, sino no, que es oro. Exacto. Ya son esas que ya si agarras una, te da una maldición como Jack Sparrow. Y ya no te mueres. Sí. Ajá, ya así se siente. No te mueres. Puro doblón español. Sí. Bueno, entonces. Pero ahí no tenía no la cosa. Ir, no, quería no, no quería ir. Tenía eso. Miedo. Se tiraba al suelo y todo lo demás. Ah, ok. Para o sea, no sí. Tenía pánico de sí, ir. Sí, pues. Y entonces dije, ese no va a llegar, va a seguir con esto, entonces mejor lo vamos a fusilar aquí en San Agustín. Y lo fusilaron en San Agustín. Con tan mala suerte, uh-huh, de que 10 minutos después llegó un oficio donde decía que en lugar de fusilarlo, se lo iban a llevar preso
al castillo de San Felipe de Lara. Ah, pues hubiera vivido. Porque ahí lo iban a. Lo mataron. Hubiera vivido privado de libertad. Pero vivo. Sí, o sea, iba a ser prisionero en ese castillo. Ajá. Exacto. Allá en. Pero llegó 10 minutos. Ajá. 10 minutos después. Tipo película. Llegó, sí, como película. Y el castillo de San Felipe es muy chiquitito. Sí, pero ahí. O las había. Bartolinas, ¿lo conoces? El castillo. En las Bartolinas. Sí, las Bartolinas eran como esto. Ese pedazo es chiquito. Exacto. Sí, sí, eso es. Ala iba a vivir. Ala, no sé si. Con enfermedades, etcétera. Sí, tal vez estuvo mejor. Yo sí, la verdad es que pensándolo bien, tal vez está mejor fusilado. Pues porque ahí va a estar. A saber, porque al fin de cuentas, pues es una vida, ¿no? Y yo creo que. Claro, pero es que. Imagínate. Muy feo pensar así de que estuvo mejor, ¿no? Pero no sé. Ajá, porque imagínate cuántos. ¿Cuánto tiempo iba a vivir ahí en las Bartolinas? No mucho, fíjate. Era pequeño, ajá, unos cuantos años. Igualmente lo iban a matar. Es húmedo ahí, es súper húmedo. Ajá. Con enfermedades, con hambre, prácticamente, maltratado. Sí, pues, o sea, es una vida horrible. No sé, es poquitos años de una vida horrible. Sí. Entonces, diciendo, y estas, las Bartolinas son bien chiquitas. Ajá, puedes estar seguro que metido ahí, el cuate hubiera pensado, mejor me hubieran matado. Sí, no sé. Ajá. Pero así fue lo que pasó. Porque es, debe ser feo. Es un hotel que se llama Villa de las Flores, si no estoy mal. Ah, ok, ahí ahora ese es todavía el. Están las piletas donde está el anillo. Villa de las Flores. Villa de las Flores. Vamos, en cuando vayamos al antiguo, lo vamos a ir a buscar. ¿Sí? Y ver las piletas, porque me imagino que las piletas son como unos estanques, ¿verdad? Sí, más o menos, ajá, sí, sí. Para que quepan esos cuates. Sí. No, ajá. No confúndase con las pilas de lavar de las casas. Diferentes. Pero sí, el estilo diferente. Tal vez parecido. Más o menos. Solo que pero si sí. Los lavaderos, sino sí, solamente la estructura de. Sí, todavía quita más profundo, no sé. Bueno, pues, tampoco es que los metieron parados. Pues, bueno. Yo creo que se llama Villa de las Flores o algo de las Flores, las mil flores o no sé. Pero para que tengan una idea, segunda calle en la zona. ¿Qué? En la antigua Guatemala. Muy bien. Sí, bueno, pues sí que. Qué espantoso, qué espantoso al final de cuentas también, porque hubo hasta espantos ahí. La casa de los cadáveres azules. El caso de los el cadáveres azules. El caso de la casa de los cadáveres azules. Sí. Qué buenísimo. Las huellas, yo me imagino las huellas azules así. Ajá. Sí, pero solo ella las veía. Tremendo. ¿No? Y ajá, y ella, quién sabe si ella en su momento sabía del crimen. Probablemente sí. Yo creo que sí. Ajá. No, si sí lo supo, porque si fue a. Si le dijo todo si eso. Fue a decírselo todo a la policía, sí lo sabía. Sí, sí lo sabía. Sabía. Sí, sí lo sabía. Entonces, y el remordimiento. Exacto. Ajeno. Pues no, no pero de también de ella, porque lo sabía. Claro, exacto. Y sí. Callar, ¿verdad? Y porque ella, al contrario de su esposa, pues no era sociópata, ¿verdad? De, claro. Que, de que no le importaba, entonces, sí, de que no tenía culpa. Sí, le tenía. No. Bueno, y gracias, Carlos, por esta historia y por este otro guatecuento más, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes están interesados en recibir mucho más. Sí, a todas las personas que nos han acompañado en estos episodios, estos 40 y pico episodios, ya estamos cumpliendo un año y estamos muy contentos. Y recuerden de darle like, ¿verdad? Ajá, suscribirse. Siempre. Porque a veces ven el episodio, pero no le dan like. Sí, la verdad es que, denle like. Ajá, que le den sí. Así como el like, la manita nos sirve un montón porque eso le dice a YouTube, hey, a la gente sí le está gustando este contenido. Claro. Entonces, cuando otras personas están viendo qué ver en YouTube, les sale ahí. Pero lo menciono porque hay personas a las que me dicen, qué buenísimo estuvo el episodio, no sé, me escriben o me hablan. Y le diste like. Y le gracias. Pregunto, híjole, se me olvidó. Ajá, sí. Entonces, por favor, terminen lo de ver, está buenísimo, pero recuerden de darle. Ajá, por porque. Pero también pasa de que comentan. Sí. Y no le dan like. Sí, exacto. Sí. Miren, cualquier interacción sí, nos sirve. La emoción. Que lo compartan, que comenten, que le den like. Esas interacciones nos sirven. No solo nos comunican a nosotros que les está gustando, sino se lo dicen al algoritmo que es. Al logaritmo dijiste. ¿Ah? No, él dijo bien, yo dije logaritmo. Ajá. ¿Al algoritmo? Sí, me gusta a mí. Y el bien. Ajá. Sí, claro. Que el algoritmo es el que manda. Ustedes ya saben, en las redes sociales, el algoritmo es el que manda y el que va a hacer que más gente nos vea. Y por supuesto, si compártanlo ustedes con gente que ustedes dicen, hey, tengo un amigo que le puede gustar este programa de Guatemala. A los antigüeños. Ajá. Si a ustedes les gusta este programa. Caso, ajá. Si a ustedes, yo siempre lo he dicho, si a ustedes les gusta este programa, es muy probable que su círculo de amigos también les guste. Entonces no sean tacaños, compartan. Muy bien, gracias. Y entonces. Ah, solo quiero decir algo más. Ajá. Hablé con el pollo, el Ronco. Hijo del gallo. ¿Qué pasó? Colegio San Sebastián, claro, o sea, campeón. Edgar Marroquín, un campeón, saludo para campeón, Edgar Marroquín. Ah, ok. El hijo del director del colegio cuando yo estudiaba ahí, o sea,
señor ya murió, ya murió Rolando Martín. Ah, al señor le decían el gallo. Y le decían el gallo. Por el pollo. Y a él, ya. El pollo. Pero él es Edgar Marroquín, con todo respeto, director de Colegios de Sebastián. Entonces, quedamos en que seguramente vamos a hacer un guatecuento en Colegios de Sebastián. Ah, en San Cebollas. Sí, puede ser. No es ahora, pero ya hablamos. Ya está empezando pláticas. Ya estamos haciendo. Pero ya lo estamos. Si a ustedes les interesa guatecuento en vivo, háblenos. Y nosotros vemos si podemos. Sí. Juan Carlos Reina. Sí. Apuntate, man. Saludos también para Reina. Bueno, buenísimo. Entonces, ojalá se dé en el San Cebolla un guatecuento. Sí, si tenemos que ir uniformados. Hay que ir de gala. Sí. Porque nosotros dos estudiamos ahí. Entonces vamos Él no, pero nosotros dos sí. Mater. Sí. Y mientras tanto, buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta pronto, amigos. ¿Para qué me mató vos, no?